Dios sus bendiciones me dio. Ya no llores, madrecita, yo sé que te hago sufrir. Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir. Amigo Miguel, sigan echando balas, oiga. Ánimo, compa Raúl. ¡Hola! También dejé a mi amorcito, que le prometí volver. Yo sé bien, Dios me lo ha de conceder. Virgencita milagrosa, cuida de mi padecer. De rodillas y a verte, si me concedes volver.
Plaza de Toros. Toda una tradición aquí en esta fracción de Ocampo de San Nicolás Tolentino. En espera nos encontramos, la indicación la dan ustedes, a ver quién está encabezando el elenco, el contingente, llegando en el momento y pues sonando la música de la banda. La que le da el toque especial, amigos nuestros. La que le pone todo el entusiasmo y que le estará haciendo en una gran proporción también en el avance de esta tarde que prácticamente está ya iniciándose. Ahí se llega justamente las guapas damas, reinas y princesas, encalando con su presencia la actividad que hoy se tiene preparada, se tiene contemplada para usted. Estamos agradeciendo de antemano la comisión organizadora, la invitación que nuevamente este año nos hace para estar trabajando acá con cada uno de ustedes. El popular Chabelo y el amigo también. Bien, señores de ustedes, encargados de la conducción de una tarde que esperamos de mucho show. Le pedimos fuerte el aplauso para estas damas, amigos del público. Darle la cordial bienvenida a donde están pasando por el hueso principal de aficionados. Para corresponderle, se les van saludándole a la usanza charra. Bienvenidas. Bienvenidos todos ustedes, amigos, la afición del Caribe. La tarde que esperamos de antemano sea sobresaliente para cada uno de los jinetes. Desde luego estará ofreciendo sus participaciones al público que poco a poco está llegando, al público que poco a poco está logrando acomodarse en estos espacios. Ahí estamos, amigos nuestros, viendo transcurrir los primeros minutos, donde le anticipamos, le adelantamos, habrá montas, unas montitas libres, las que se estarán por ahí presentando. Fondo musical de la banda de los Leones. Más tarde también estarán desde la parte superior proyectando su música. Música de la banda, música de mariachi más tarde. Actuaciones artísticas que también son para usted. Pues ahí va, sobre la marcha, poco a poco, funcionando, poco a poco, acomodándose cada uno de los elementos que están estructurando de manera integral lo que hoy se pretende presentar a toda una afición. A toda esa afición que de manera tradicional, a través del tiempo, a través de los años, se han venido a congregar en este lienzo charro y telegal, dándole forma y dándole vida al jaripeo, a su fiesta, a lo que logra reunir toda una multitud. Estamos saludando, enhorabuena por ahí para todos, cada uno de ustedes, la gente a caballo. Bienvenidos, esperando hoy la tarde también sea exitosa para cada uno de ustedes. Están ellos ya descendiendo de sus cabalgaduras para finalmente lograr ascender a lo que es el palco de honor. Una vez que estemos pues estén en un lugar seguro, estaremos pues llevando a cabo las primeras intervenciones. Hay participación de algunas montas de cala. Contamos con la presencia de Javier Juárez Junior. Estamos dando también el toro que le llaman Junior del Buen Día. Martín Paz, que está mandando un terrorista de Rancho Alegre, llamado Ramos, está mandando de Paz del Peñasco. Bien. Vamos a, en el momento, llevar a cabo el sorteo de los toros para monta especial. Para que vayan pasando, primeramente los jueces Javier Ontiveros y Sergio Gorda. Reportarse por acá de este lado, viene el sorteo de los toros. Son montas especiales, así es que vamos llamando primeramente a los jinetes Joel Hernández. Vamos llamando primeramente al jinete Joel Hernández. Reportarse ahí para que saque su documento. Ahí está ya
los papelitos que le estarán definiendo hoy su participación respecto al toro. Acá nos dice el papelito que le toca a usted, el zorrito de Jaime Buendía, el toro zorrito de Jaime Buendía. Invitamos también enseguida al jinete Adrián Suárez de Zaragoza. El jinete Adrián Suárez llegando en el momento para descubrir qué es lo que contiene, qué nombre de toro contiene ese documento. El que estará definiendo su suerte es el grano de oro de Peñasco, grano de oro de Peñasco. A continuación el turno para Manuel Lara. El jinete Manuel Lara también deberá estar pasando acá de este lado con nosotros. A ver qué depara la suerte para usted. A ver qué depara el destino. Vaya acercándose Rodrigo García también. Es el emperador del Rancho Peñasco. El toro emperador del Rancho Peñasco. Viene también el turno para el jinete Martín Segura. Se vaya acercando Martín Segura. Rodrigo García. A usted le toca el ilegal de Rancho Alegre. El turno para el jinete Martín Segura. Los que vienen por allá a la presa de San Agustín. Invitamos además a Guadalupe Colunga. También a sacar su papelito. A usted le toca el extinguidor del Rancho Centenario. A Martín Segura, extinguidor de Rancho Centenario. Viene a continuación Guadalupe Colunga. Viene a continuación Guadalupe Colunga, el que también estará sacando su papelito. Acá están de este lado Guadalupe Colunga, acá están de este lado. Hay también tres montas estelares para que por ahí a la mano los clientes. Para Guadalupe Colunga le informamos que le toca el toro, el corralejo de La Laguna. Tenemos más, amigo teniente. Así es, vamos a invitar al centro de ruedos de Víctor García de San Isidro, uno de los que estarán participando en el paquete de montas especiales. Para que nos haga todo el favor ya de irse instalando Víctor García de San Isidro. Vamos a pedir una de nuestras guapas reinas. No ha llegado el jinete. A ver si nos puede sacar alguna de nuestras guapas reinas. Si no, acá los amigos de los jueces nos indican. Papelito allá. Para que saque por ahí. Hoy estarán participando el amigo Víctor García a bordo de pistolero de Rancho Centenario. Pistolero del Centenario para Víctor García. Pasando Juan González de Pastora. A ver si anda por ahí Juanillo González. Para que nos haga todo el favor de irle pasando ya al centro de ruedas. Parece que tampoco ha llegado este jinete. Hacemos la misma mecánica para adjudicarle el toro. Ni más ni menos a Juan González de Pastora. Una de nuestras guapas reinas nos hace el favor de sacar el papelito del sorteo. Y este es para Juan González de Pastora. Se va trabajando a Chacuniente son el trébol de la rata de Tamazopo. ¿Está por ahí? Me parece que tampoco ha llegado, es el último papelito que queda ya. Más de dónde poner para la rata de Tamazopo, o se le adjudica el pequeño gigante de Rancho El Trébol. Tenemos pues el día de hoy el gusto de presentar los toros de Martínez de Ranch. Para que le vayas pasando, es Johnny Robles. Eres ejemplar con estos grandes jinetes. A ver si anda por ahí de repente Johnny Robles. Y bueno, pues gracias al amigo Tom Martínez, al amigo Pino Martínez, la gente Martínez Ranch. Hoy pagando la buena sorpresa, su amigo el teniente. Hoy regresando ya a los peligrosos estilos. Para Johnny Robles tenemos al Morfo, el Mosco de Martínez Ranch. Vamos a sacar también a Octavio González. A ver si anda por aquí Octavio González, si no se le adjudica también el toro. Los tres con Martínez Ranch para estos jinetes destacadísimos. Para usted, Octavio González, tenemos a Clavel de Martínez Ranch. Para Octavio González, ya nos viene sobrando el siguiente para Paco Suárez. ¿Por aquí andas, Paco Suárez? Nos por favor de ir pasando los jinetes que se han seleccionado para los toros que estarán marcando el regreso de los jinetes de Martínez Ranch. De la familia Martínez. A
Para usted, Paco Soares, ya le queda por ahí el juguete de Martínez Ranch, ni más ni menos, amigos nuestros. Para lo que viene, vamos a invitar a los amigos de la comisión organizadora. De repente vamos a echarle también mis amigos de a caballo. Háganos todo el favor de irse haciendo presentes ya también. Pues por acá de este lado vamos a dar inicio el día de hoy. Como lo manda una tradición grande de caripeos estilos. Ahí viene un pasadito de agua el clima hoy. Pues es incierto. Una vez más, mis amigos de a caballo, háganos todo favor, anímense. Pues llega el momento sublime del caripeo, momento en que comentamos la actividad de esta tarde. Al Todopoderoso. Gracias, Dios Padre, Todopoderoso, por dejarnos ser vaqueros y dejarnos decidir e llevar botas y sombreros. Señor, a los jinetes no te piden que se rompan las barreras del imposible, ni mucho menos favores especiales. Únicamente, que nunca los abandones en los momentos de peligro, cuando demuestran sus destrezas en los lomos del mejor toro, el más reparador, y poder jinetear por esta vida la que tú has decidido que ellos lleven. Señor, dale la fuerza, la habilidad y la destreza a los payasos y a los lanzadores de a caballo, para que puedan hacernos el quite que salve nuestras vidas y después tú les permitas poder salvar las suyas. Protege siempre a los cajoneros, a los amigos ganaderos, a todo este público hermoso que siempre fielmente nos acompaña, y a todos los que participamos haciendo posible esta gran fiesta, fiesta en la que tú eres el invitado de honor. Y así, cuando llegue el último gran jaripeo de lujo, nos llames a realizar una monta especial ante tu divina presencia allá, donde las praderas son siempre verdes y el agua pura y cristalina, cuando tú nos digas paz. Tu boleto de entrada ya lo he pagado al saber que así se hace tu santa voluntad. Señor, porque esta no sea la última tarde de nuestras vidas, ni mucho menos la última tarde de un jaripeo. Amén. Pues ahora sí, mi gente, ahí están los aplausos, claro, con esto estamos dando inicio, y como lo manda la tradición, una vuelta a este ruedo. Ahí encabeza la salida de la comisión organizadora. Allá hacia su costado derecho, amigos de Monta, Monta especial. Ahí se encuentran los jinetes de las motas de paquete, amigos de a caballo. Así es, estamos dando inicio el día de hoy el evento por acá. Lienzo Charro, el Pedro Galdio Campo, San Nicolás Solentino. Pues aparte, mi gente, qué rechulas las fiestas en Ocampo. Tarde en donde nos estaremos presentando una a una las motas de estos valientes. Y nos estaremos degustando con sus chinas, mariachis y canciones. No puede faltar, gracias. Amigos, yo, Martín, la gente del Martín de Rams, aquí estamos comenzando. Y esos chivarros que traen sombrero ancho. Así es, lo mejor de las suertes para todo este grupo de participantes. Pues una de las muestras de disciplina que nos están disponiendo en su oportunidad. Esa yegua más en el pajarera. Seamos como siempre la mejor de las suertes para estos amigos jinetes. Sean lanzando las reinas a ver si está buena para echarle una mangana. Estar iniciando. La mejor de las suertes para cada uno, tanto dos jinetes que vienen para la terna. Y a los jinetes que hoy participan en las especiales. A los jinetes de Monta Estelar. Y a cada uno de los señores lanzadores. Deseamos la mejor de las suertes. Ay, qué linda, que Dios los bendiga y que los socorra para que esta sea una tarde de gloria, una tarde victoriosa para todos los que a nivel del ruedo estarán interviniendo. Mi vida, tuyo es mi corazón. Así es, amigos, estamos ya comenzando este gran jaripeo con la presencia ya de lo que es el Parque Real. Este jaripeo con la reina que está presente es por tanto a todos los amigos participantes. Pero también los amigos que han hecho acto de presencia. Ahí los que estarán llegando serán interesando lo que van a hacer las montas hoy. La puerta se abre, ahí está, mis amigos. Un toro que sale ahí muy suavecito. Y empieza a trabajar el monta libre que estamos viendo, donde ya estamos calentando motores. Este chaval que está ladeado, ladeado. Y cayó. En el aplauso es el primero de la tarde. Se rompen las colas, se buscan a cantar solas y quedan de la marido.
José Hernández Acosta, más conocido como el Papa, es el que está pagando mis servicios. Gracias, amigo Papa. Ya estamos aquí iniciando, ya estamos aquí comenzando en su tierra, que es precisamente Ocampo. Por lo pronto, mis amigos, hay que estar preparados, afición que nos acompañe, porque tenemos otro torito. Viene otra monta, el monta libre. Ahí tenemos ya el payaso, también el chapulín tarde, pero sin sueño. Lo cual también estará haciendo todo lo posible para defender a los gentes en cuanto sea también por ahí necesario su intervención. Estamos al pendiente del cajón número uno. Y el amigo portero está preparado para que pase el cerrojo y venga otra monta. Saludos a la gente que nos acompaña también de Peralta, güey. Y la puerta se encuentra abierta, señoras y señores. Ahí está López Herrera trabajando poco a poco, haciendo levantamientos al centro de este bonito. Y eso, Charo, el Pedregal de Ocampo, donde lo sigue sosteniendo. Lo pega por allá en la barra, se regresa nuevamente. Y es lo que estamos presenciando. Otro chavillo que también está probando suerte al inicio del campeón aquí en Ocampo. Y el Becerrito se queda parado. Vamos a ver por esa gente de qué manera se baja. Está utilizando el lazo, amigo de caballo. Ya está cayendo un lazo ahí. Ya una recta fraccionada hacia el frente, queriendo cruzar la pierna. Bien hecho, venga el aplauso. Allá por Boma le mandamos el saludo al buen amigo Julián Hernández Acosta, Enrique y Román Acosta. Ahí va el saludo para ustedes. Y otro tema que les enviamos aquí está Torlanda y los niños. Y atención a la puerta. Los de mi amor y caridad. Estamos a punto de que la puerta quede abierta. Por lo pronto, ahí está la puerta, se abre otra monta libre. Otro torito que también sale con muchas ganas de tumbar a este jinete. Y empieza a golpear, y ahí lo deja. Cuidado, está parado, está parado. Acérquese al señor de caballo. Acérquese al señor de caballo, detenga el toro. ¿Dónde anda el chapulín? Hay que aventarse con todo. Y sigue atorado. Qué bueno que ya se le zafó el botín, lo más importante. Vamos a esperar a todos los peritos paramédicos, si es posible, para que le echen un vistazo a este muchacho que duró mucho rato que el Becerril lo traía ahí colgado, y es por eso que se necesita que también por ahí le echen un vistazo, amigos paramédicos. Ya por ahí lo están checando, qué bueno. Ahí tenemos la gente que le ayudó, como también por ahí, pues el portero también se levantó. Es lo más importante. Vamos a llamar los primeros solo para la primera acá en los cajones, para que venga ya la primera terna, ya de compromiso. Así es que los líderes, me parece, aquí terminamos. Vienen ya los toros de compromiso. Les recordamos que queremos el invasor de Agua del Medio, el cuero también de Jaime Buendía, y también queremos unicornio de Jaime Ende. Otro tema que les enviamos a la raza que está pidiendo la melodía, y con gusto los complacemos. Aquí está la banda Leones de Santa Rita, para ustedes. Estamos viendo que el intento ya casi para que se abra esa puerta. Seguimos en espera de ella. Ahí está, mis amigos, la puerta se encuentra abierta. Ya el de compromiso se cobra. Y este gente que por cierto está cayendo. Ahí está el chapulín, como siempre, echando el ganas. Mucha suerte este jinete en cuanto la puerta se abrió. La puerta se abre, mis amigos, ahí está. Otra monta por parte de Enrique Sota, montando el cuerpo de Jaime Buendía. Estresa San Agustín. Un toro que está realizando movimientos no muy difíciles. Un poco por ahí, se puede decir, suavecito. Movimiento muy despacio. Enrique Sota está cayendo. Vamos a darle un fuerte aplauso, grande Enrique. Fuerte aplauso.
siguiente partido. Y la puerta se encuentra abierta, ahí está, mis amigos, saliendo con muchas ganas, Unicornio. ¿Qué monta estamos viendo? Cuidado. Ahí está el Chapulín interviniendo también. Ese es Gregorio Villanueva. Y el toro se llama Unicornio y es de Jaime Buendía. Qué montonó bien, mis amigos, a pesar de que este muchacho hizo todo lo posible para no caerse, pero así son las cosas. Por lo pronto tenemos ya los amigos de caballo, ya con el toro lanzado para que este muchacho sea atendido. Ahí están ya los paramédicos. Bueno, mis amigos, por aquí vamos a invitar también para que se encuentre abierta, vamos a ver, miren nomás. Ahí están trabajando, desarrollando movimientos que, por cierto, ya nos quiere. Ese toro ya nos quiere participar. Viva Soria, que está pensando hacer su bajada. Quiere que todo se entregue un poco de la puerta de salida. Pequeño pinchoncito. Responde que otro dejara al mismo lugar. Está pidiendo el lazo. Y está a punto de realizarse. Ahora sí. Ay, el buen lazo, seguro que sí. Terciadito. Preparando su bajada. Otro pequeño colchoncito para que el toro se le vaya un poquito hacia el centro. Es Luis Basoria. Estamos viendo, mis amigos, que por cierto ya está como se listo para hacer su bajada. Mira, chico, venga, un aplauso bonito, merecido. Eso es todo. Allí atrás de la montaña, donde temprano. Aquí tenemos un botero, la revista. Tenemos un botero que se venga por acá. Que no mire el chico triste y abandonada y allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor. Y acomódense, acomódense. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Está por acá, tenemos la presencia del siguiente participante. Ya está por acá Carlos Castillo, se está jugando en ese 7 Spas también de Agua del Medio, el cual vamos a desearle mucha suerte. También llegó por acá el toro que le llaman, ya está también el tequilar de Agua del Medio, pero para Mario Castillo. Me parece que viene primero. La puerta se encuentra abierta. Allí está, mis amigos, otra monta. Esta es la presencia de Carlos Castillo en esas 7 Espadas de Agua del Medio. Una pequeña puertecita, media difícil, quedándose estirado todo.
Dice que no lo va. Ahí menos cae el lazo. Ahí viene el lazo. Ahí están los señores de caballo haciendo su trabajo. Dice aquí. Aquí me sigo. Pone de pie. Ahora vamos al otro lado. El toro está quebrado. El toro está quebrado. El toro está quebrado. Ya no vamos al toro. Ya no lo vamos, el toro está quebrado. Bájese, jinete. De este lado, la pata derecha trasera está quebrado. Ahí lo está mostrando. Por eso el toro ya no se puede poner de pie, ya no se sostiene. Está completamente quebrado el toro. Miren nomás. Vean ustedes cómo está quebrado el toro. Ese ejemplar va completamente quebrado. Señores, señores, pónganle cuidado. Ya no pudo hacer ningún movimiento por motivo a que ese ejemplar ya se quebró. Y movimiento, el jinete está autorizando que la puerta se abra. Ya está. ¡Miren nomás! Abriéndose la puerta y empezando a trabajar al centro del plano de inmediatamente. El toro que sigue dando y más y más. Uno de paros fáciles para este buen amigo. No voltea el toro hacia el frente únicamente. Se regresa nuevamente. Ahí está el Chavo del Ocho. Ha venido las pajaditas. Ahora está dejando ya de reparar. Ya está preparando su bajada. Muy bueno para el lazo ahí. Ahora sí, ya está listo. Así no, así al frente, así los lanzadores. Al frente. Mario Castillo quiere hacer su bajada. Debe ser el lado hacia frente, señor de caballo. Sígalo, sígalo, sígalo. Eso es todo. Ahí está. Ahora se volvió el otro. Este es el momento. El toro sigue ahí zangoloteando poco a poco, como que no quiere hacer su bajada, como que no está seguro. ¡Venga, el aplauso bonito! De mi primer disco que pronto saldrá a la venta. Y la primera se llama Las Chamaquitas. ¡Y échemela, maestro! Un saludo a la reina. Yo.
dicho a él. Si van un baile quiere conquistar con sus pasitos a todos los chavos. Este pequeño intérprete de esta bonita melodía tiene otro tema más. Aguántenos tantito, compadrito. Vamos a la monta. Ahí está, suena el cerrojo que abre la puerta. ¡Miren nomás! El toro ya lo receta. El jinete va a la deriva. Jinete ya cayó. ¡Ah, qué torazo, rancho! De Chelo, el aplauso fuerte para el sol. ¡Aplauso para el jinete! Señor, ahí estamos, claro, avanzando rapidito. Paramédicos están pero bien al pendiente, ya llegaron las asistencias. Qué torazo en la propiedad de Rancho Alegre, los toros del amigo Chayo. Bueno, prepárate, le llamo Malbono de Rancho Alegre, Ezequiel Vázquez, la terna en la gavia. Tenemos más, compadrito, vámonos allá de qué lado, otro tema, chaparrito, échele. A ver, se prepara el jinete, ya está. Os más que listo, Ezequiel Vázquez es de la Gavia, se llama Malbono. Lo más nuevo que tiene mi compadre Chayo Baena. Ahí está la puerta abierta. Lo tenemos, sí, señor. Miren, lo más todo pateador se levanta. Ahí el cortito dando vuelta. O sea, todos los grandes de Rancho Alegre, de Agordo, bien apalancado trabajando Ezequiel Vázquez. El jinete de la Gavia, sí, señor. Ya lo están neutralizando, jinete. Se lo estás acabando.
primero no alcanza. Vamos a ver otro lazo más. Ahí está. El toro inquieto se le mueve. La pasada de la de caballo. El toro que en su mismo movimiento se quita los lazos. Viene otro más. Ahí menos se aprovecha, bien pescado. Un lazo cabecero bien hecho, bien logrado. Ahí está el movimiento, vamos a verlo. Para que siga el tiempo. Cuidado. Ahí está arrancando su bien lazo certero, bien hecho, bien logrado. Buena la palpación de Vicente Gil Vázquez a bordo de este malvón. De los toros de Racho Alegre, los toros de compadre Chayi Paez. Vamos a ver, el toro ya se le detiene. Hay que aprovechar la oportunidad para irle sacando el descenso mientras que acá el combate se quiere ir de favor. Tiene el descenso, sí señor, pierna cruzada. ¡Vámonos! ¡Aplauso fuerte! Otra buena participación el día de hoy. Puerta y lo tenemos en Brocado Maciza. El toro vuela, se llama Comanche, que de racha lo volvió el jinete, ya cayó. Quedó yo de Murillo, los jinetes de la Maciza. Ese toro, racha lo volvió. El de Jaime volvió. Un saludo a la gente de Tamazopo. Los saludos cordiales, bienvenidos a ustedes que nos están por acá acompañando. La gente de este lado. ¡O listo! ¡Suena el cerrojo! ¡Abre la puerta y lo tenemos, sí señor! La participación de Amador Guillén se llama Ramiro. El toro se detiene, se activa. Un par de reparos más. Y ya lo está dominando rapidito. Llegó un lazo adornado, tercero. Los merititos cuernos bien hechos. Amigos de acá. El toro le favorece, se detiene. El de abordo Amador Guillén ya logra dominar a este bambino, los toros de Enrique Araujo. Vamos a ver, ya le prepara el momento del descenso. Que no se la pierda, pierna cruzada. Llevándose, apretando. Ay, quedó, pero vamos a estarle dando el aplauso fuerte. Amador Guillén, bien hecho. Atención, Gustavo Posadas. Gustavo Posadas cumpliendo años de parte de sus amigos de Ocampo. Si anda por ahí la terna en la gavia, ya está por aquí. Cordial por ustedes. Pues está listo. ¡Puerta! Ahí está, ya le pegó en la salida al jinete ya acá. Tenía un vistazo. Ahí en la mera salida hasta acá se oleó el fregadazo en la rodilla. Ahí se fue rapado hacia Rancho Negro. Ahora vamos a cargar, según los jueces, prohibidísimo chicharrear los potros dentro del... ¿Está listo? ¡Para que no se la pierda! ¡Sale, compadre, eso es todo! ¿Está listo? Y señora Huerta, ahí está la salida buena que se llama Panamá. Apalanque se viene Luis Rodríguez trabajando en cortito dando vuelta. Hoy lo tenemos aguantando, le viene el martillazo, un ejemplar. El reparo circular bonito que está generando emoción. Ahí está trabajando, se llama Panamá, el toro de la laguna, lo está dominando Luis Rodríguez. Bien hecho, se autoriza el lazo. Este primero se fue banda, vamos a ver otro lado más. Aquí está el caballo. El toro Panamá sigue rindiendo el jinete. Hoy viene decidido de meter las cosas bien. Ahí está, caidito lazo, bien hecho. Así lo está dominando Luis Rodríguez a Panamá en la laguna de Santo Domingo. Eso es todo, papá. Vamos a ver la bajada en ese estilo también, vuelta, pierna cruzada, llevándose el pretal, echando en un aplauso este jinete, sí señor. Está a punto de solicitar que esa puerta quede de par en par. Oscar Zárate, para usted se le encomienda el llamado cuervo de Rancho Trébol. Ahí también en la parte de atrás estamos viendo ingresar al general del Centenario y a Haifi de Centenario también. Vamos a ver, por lo pronto suena cerrojo y se abre la puerta. Ahí estamos viéndolo. Hace un giro completito que sostiene de manera muy profesional. Ahí está logrando
aguantar, neutralizar el movimiento y un giro sorprendente que tuvo este toro, el Cuervo de Rancho Trébol. Bien lo ha sostenido, bien lo ha tolerado, y eso ya será digno del aplauso una vez que ponga piernas en tierra de por medio. Se intentan los lazos, aguante tranquilo el toro, que se ve ya va a hacer más movimiento. Más vale no confiarnos, más vale pues no jugárnosla. Aquí está todavía. Con mucho cuidadito. Ya perdió sombrero, ya perdió caneta. Está volando y cae por los laterales. Eso ya merece fuerte el aplauso, mis amigos. Allá para Orlando Baena, allá para Azucena Robledo, a la gente que se encuentra radicando por allá en Bonantecas. Y también saludos para mis hermanos allá y hermanas de parte de Reina, dice de la Reina Verania. Le estamos saludando con todo gusto allá para usted y gracias a la raza que se está también por acá de este lado reportando. Estamos atentos, amigos, pendientes a ver la siguiente monta, la participación del jinete Giovanni Ortega, el de Zaragoza, en el toro general del Rancho Centenario, radicando allá en Dallas, y favor de favorecer con la canción Mi Padrino el Diablo, dice de la princesa Sayuri. Saludos a mí para Carlos Vadillo, él se encuentra radicando allá en Dallas, Texas, y favor de favorecer con la canción el tema de Piénsalo. Lo seguimos saludando a Vero, que se encuentra en Bowman, Texas, favor de saludarla. Queremos el botas blancas de Luis Sánchez, desde luego se le va a tratar de complacer. Viene la siguiente monta, vamos a ver, dijo aquel, preparándose Giovanni Ortega, el de Villa de Zaragoza. En los detalles finales ya se prepara por acá de este lado, gracias al amigo Roberto Robledo, la gente que radica por allá en los Estados Unidos. Le estamos saludando a la gente de la banda Retoño allá radicando en los Estados Unidos. Vamos a ver, aquí se prepara ya, chele todos los kilos, compa Giovanni, el de Villa de Zaragoza, intentándolo de poder a poder, a desempeñarse, a trabajarlo, la encomienda, le obedecen el general del Rancho Centenario, lo que tiene en encomienda, y le vamos a ver trabajar. Chele ganas, Giovanni, es todo suyo, puerta. Ahí estamos viéndolo, en un quiebre sorprendente, movimientos frente a la puerta. Ahí está, echándole todos los kilos, toro y jinete, puliéndose bien, sosténgase hasta que se baje al suelo y se quiso el pegado. Merece el aplauso también de ustedes. A la gente de las pilas, Ciudad Fernández, de parte de su sobrino el Balín, le mandamos saluditos a su primo. Atención para médicos acá de este lado, ¿cómo está Giovanni? Aterrizó y sí trae tierra en el rostro. A Araceli Sánchez, a Karen Rosas, a de Río Verde, queremos la canción Laurita Garza, la están solicitando también por acá de este lado. Vamos a continuar, se está regulando los instrumentos del mariachi. ¡Listo, puerta! Dos y dos, 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 dos. Ahí lo tenemos, trabajando Eleazar Rodríguez, en el toro Haifi. Ahí está trabajando, ahí está trabajando. ¡Hazte un lado, Firulais, porque te hacen trizas! ¡Ya no ve lo duro, sino lo tupido! ¡Firulais! Los ladridos se pueden convertir en aullidos, Firulais. Y le encanta, pero si hasta lo busca. Es masoquista. Le gustan los regalazos al final de cuentas. Dice Firulais, hazte un lado, Firulais. Ya hasta acabó sin cola. Es burla ese perro. Listo para su bajada, listo para su bajada. Atención. Dos, 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 dos y dos. Ahí viene, ahí viene de regreso. Ahí viene de regreso. Vamos a esperar solamente.
2-2. Ahí está listo ya preparándose para... ¡Eso es todo! Le damos fuerte el aplauso a esta intervención. Aplauso para el toro lanzador, perro y jinete. Y listo ya para la actuación. Ya está listo para la actuación. Para que por seguridad cerremos la puerta. Primera actuación de Gisela López.
que dice así para todas las viejas. ¡Sandra! ¿Quién dijo que no? ¡Vámonos! Algo de la señora más chingona. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Y lo mejor que tú puedas hacer es querer regresar. Y lo mejor que tu vida fui yo, no lo puedes negar. Lo mejor de mi vida eres tú, hoy me acabo de dejar. Y lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Para olvidar mi amor vas a tener que llorar. Y lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás tiempo y eso lo puedo jurar. Como dice Linda, así me dice a mis amores. Apórtame la sin que no tengas, que son cariños y sí son mejores. A decirme que quieren el corrido de Laurita Garza. Vámonos con esto que dice así. ¡Suéltala! Difícil por esta rodilla que me acaban de operar y se me dificulta un poquito caminar en la tierra, pero voy a estar ahí con el mariachi para seguir echándole chingazos. Así es que mi mariachi. A Chico, a la maestra Lupe, a Juanita, a Rosita, a Lupe, a Michelle, a Luz María, a la gente de Villa Juárez, que se dejaron venir porque es su primera vez. Le estamos saludando, enhorabuena allá para ustedes y gracias de parte de los amigos. También favor de poner la canción Laurita Garza para la maestra Lupita. Le estamos saludando. Enhorabuena para ellos. Atención, échele ganas, Inete está dificultándose. Le estamos esperando ya para verlo en plenitud de trabajo. Momentos importantes que hoy están avanzando.
momentos que queremos ver repletos de actividad. Ahí está el participante primero de Pastora. Ya ganaste con el Firulais, Chapulín. Ese perro tiene dueño, pero parece que no lo quería porque él anda bien contento, bien satisfecho y bien feliz. Pues te lo ganaste por default, a que se lo lleve. Todo listo, señores, vamos a ver. Ahora sí, momento de la verdad. Todo listo, puerta. Ahí están los movimientos frontales. Ahí, el ejemplar, le falta violencia en su salida. Firulais, hacia un lado. Tanto va el cántaro al agua que termina por romperse. Ojalá y no ocurra. Ahí está este jinete logrando ya casi iluminarlo. Un ejemplar que pronto se le acaba la pila. Ahí está logrando en su oportunidad este jinete, logrando quedarse en el trabajo, movimiento que está ofreciendo el llamado tamarindo de la laguna. Vamos a ver, viene de regreso, ya va bien cortado ese toro. Va bien cortado ese toro. ¿Ya andaba cortado? Bueno, pues la cortaduta se ve bien fresca, ¿eh? Se ve bien fresca, no sé por qué la ganadería metería el toro así, todo cortado, pero bueno, ahí sí ya no entramos en discusión. Sale, vale, listo para su bajada, listo para poner de por medio la bajada, cruza la pierna y le damos el aplauso. Así concluye, adelante con más de la música allá en el escenario. Algunos 4 o 5 pasos de avance y se dedica a repararle. Ahí en su momento logra controlar el trabajo, ya le piensa en la bajada. Voltea con los mazadores, atrás de usted hay uno. Pues en el intento, vamos a ver, se le pone de modo, se adorna con este lazo. Bien hecho, el amigo Oscar Maldonado. Los lanzadores de Río Verde, ya lo controlaste perfecto. A chiquillo este ya se baja de esa manera. Le damos el aplauso. De poder a poder, movimientos frontales, nada fuera de lo normal, incluso movimientos. ¡Hágase maestro! ¡Hágase un lado, hombre! ¡Qué bueno que anda fuera de sí! Si no, ya trajera los pelos de punta. Mañana, cuando se le quite, que le platique. Que le pasó el cuerno del toro por la vela amarilla. Está golpeado, atención paramédicos. Parece que está golpeado este ejemplar. Se confió demasiado. Es Hoyo Murillo, comandante de Rancho Trevor. Ha golpeado este jinete. Una caída lateral. Vamos a evitar que el toro avance donde está. Pues por ahí el jinete caído. Eso es todo. Bien hecho, mi compa Oscar. Ahí para afuera. Jinete golpeado desafortunadamente. Golpeado, mala fortuna para él, y nos vamos a estar ya preparando para presentarle a usted el paquete de todas las montas especiales, lo que viene ya por ahí enseguida. Desafortunadamente ya lo había logrado, ya lo había ganado, pero a veces el exceso de confianza. Observo aquella mujer tan distinguida, la viva que ella trote en zapatillas.
Ahora va para las mujeres con una dama muy valiente. Seguimos avanzando, tenemos acá la presencia de este gente que estará también montando ya un monto especial. Martín Segura, gracias a la presencia de la banda del seguidor. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, pero también para, o sea, me toca pero también llevar la reseña de 6 montos especiales. Dice por ahí un saludo para Perfito, también de Moreno, dice La Raza del Paso y La Barranca, con la canción de ese loco de los inquietos. Ándale pues, se viene por ahí con eso. A ver la siguiente, ¿se desea? ¿Están listos, señoras y señores? Y la puerta se encuentra abierta, ahí está Martín Segura. De allá de la Plaza de Agustín Montoya, el seguidor, que por cierto, está haciendo buen movimiento de reparo muy firme que está presentando al centro de este buen terreno que quiere este lugar que es su campo. Ya está dejando de reparar. Autoriza el brazo al buen amigo Martín Segura. Está preparándose por ahí también los amigos lanzadores para que el toro se resuelva y así el amigo Martín vaya ya preparando su bajada. Un toro que ya no quiso realizar ningún movimiento. Lazo perfectamente por ahí. Oquillo adornado de manera por fácil de la charrilla de por allá de Río Verde. Por lo pronto, mis amigos, una poca dificultad para así voltear la riata y que quede así frente muy fraccionada para que este buen amigo vaya preparando su bajada. Soltando la mano izquierda, ya también para lanzar la pierna hacia el frente. Es lo que está haciendo en la primera especial. ¡Ven, aplauso bonito! En la primera especial. Martínez, saludos a la familia Hernández Martínez, ya por Mono, Texas. Ah, para Julián Hernández Acosta, para Patrique Acosta, Hernán Acosta. A José Hernández también Acosta, y más conocido como el Papa. Gonzalo que está pagando nuestro servicio por acá en Ocampo. Al pendiente y al cajón. Vamos a ver precisamente este siguiente chaval que por cierto está ya encomendándose al Todopoderoso para así orquestarse perfectamente el toro que le toca el turno. Y es otro monte especial, ya estamos con los especiales. Ahí se abre la puerta, mis amigos, allá está el siguiente participante. Rodrigo cayendo realmente ese ilegal de Rancho Alegre. Vamos a ver precisamente ese campeón sin corona. La puerta se encuentra abierta. Ahí están mis amigos. Otra monta especial que va presentando. Quisiera que se desciende un poquito con las patas traseras de la puerta. Sigue trabajando. Seguimos viendo a Víctor bien colocado, bien puesto. Allá, precisamente, el Chavo del Ocho. Muy al pendiente. De pronto, mis amigos, seguimos viendo también para ese toro que ya está dejando de reparar. Pero quien no quiere participar, pero ahí tenemos ya los amigos de caballo, muy al pendiente para que sea lanzado. Ese es el pistolero que se regresa. Y el derecho centenario. Ahí tenemos a Bullo, que ya está generando el primer lazo. Saludos a
Pepe Saucillo, a los amigos del Sermón, Plaza del Paraíso, que también nos acompaña. Venga, un aplauso para Víctor García. Abierta, ahí está otro monto especial. Un toro que sale también con muchas ganas de tumbar a este muchacho que se está bien colocando. Mire qué vuelta está presentando también por ese famoso toro que se está con el amigo de la Laguna. Que sigue bien haciendo un poco de cambio para que este buen amigo siga también, que no se vea, pero no nada. Autoriza el lanzo, amigo Las Amores. Ya lo está llamando para que todo sea lanzado. Es Guadalupe Columba de la presa de Asunción. Cuidado, cuidado, señores. Eso no se hace. Está peligrosísimo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el cordero? Vamos, mis amigos, siempre con cuidado. Qué bueno que tenemos allá, muy, muy atento, muy ligero y muy exacto. Gracias, Muño. Eso es lo que hace para mí el caballo. Dos cordados en cuatro de cada grupo con una de plaza de Agustín. Y está cayendo, venga, un aplauso para Guadalupe Columba, preso San Agustín. Ya para la señora Daniela también, gente del Saucillo que nos acompaña aquí en los campos también. Saludos también por acá para estas amistades, ya que por acá estamos al pendiente. El toro está haciendo lo mismo, recargándose un poquito. Fui yo tomando la misma botella. ¡Ay, Chapulín! ¡Chapulín! ¡Chapulín! Las cachuchas para que se den, por favor, no me la gastemos. Las cachuchas. Piénsalo. Me gusta el botella, ahí está, buena posición. Es el momento. Tú y yo en el rancho montando a caballo. A ver, buenas cortesías, queridos amigos que nos acompañamos en los chocolates. Bien, ahí está el toro, bien. Ahí está. Tomando la misma botella, ahí está el joven Arturo de la Tierra de Morillo. No me la hagas de emoción. Ahí van las cachuchas cortesías de los organizadores. Ya no es tiempo para más. Ahí agárrese, agárrese. Ahí están las cachuchas. Ahora sí, vámonos. Y el cerrojo sale, aquí está mi señora presente de Joel Hernando montando ese zorrito. Mucho rato en el conjunto, ya está demostrando precisamente esa habilidad que tiene ese viejo latino. Montando el zorrito de Preya de Jaime, buen día. Un toro que por cierto está volteando y le presenta otro movimiento. Una vueltecita que se avienta. Ahí están los lanzadores. Un lazo que está cayendo por parte del tocayo Sabano. Terna de la Laguna Santo Domingo. Ese zorrito ya está lanzado, Juan. De pelo colgado. Quieren seguir reparando. Un poco enredado se encuentra, Juan. Ahora sí. Ese es el momento, Joel Hernández, de la primera de mayo, cuidado. El toro lo sigue buscando. ¡Cuidado! Venga el aplauso bonito. Ya está bien planeada la bajada de Javier Pochito. Y cayó. Amigos, esta es la presencia de otro jinete valiente.
Adrián Suárez Zaragoza montando el Gremio de Oro del Peñasco. Ahí lo seguimos viendo, que por cierto está sosteniéndose. Un ejemplar que, como quien dice, ya está dejando de parar. Unos cuantos hermanos cobrando en cuanto la parte se abrió todo, ya se ha sido muy despacito, muy lento. Autorizan a esos señores de Comal. Ahí está la terna de la Laguna Santo Domingo, donde esta gente está esperando que todo sea lanzado. Y en otro lazo. Un equipo que se sigue defendiendo. Otro brazo que está fallando. Ahí lo tiene Lola. Ahí lo están acomodando también Ariel. Eso es todo. Adrián Suárez. Ya el toro ya no reparó. Ese toro ya no quiso reparando su bajada. Venga el aplauso. Bien merecido el aplauso. Tenemos monta. ¡Vámonos! ¡Fuerta! Lo tenemos, la salida buena. Espectacular esa que maneja todo y empieza lo bueno. Apalanca, terraza de Tamazoco. Claro que ya reciente. Repito, pierde intensidad. Le llaman a los lanzadores para que se vayan reportando. Carmen la Laguna Santo Domingo, el toro segundo aire, presenta buena calidad de movimiento. El de a bordo se defiende de raza de Tamazopo. Trabajando bien el pequeño gigante de Rápido. Caso bien certero, compa Rol. Está llegando. Los lanzadores de la Laguna Santo Domingo, bien hecho. Pues ahí está. En el momento de descender. Para que se vaya ya. Preparando, compadre Rata. Perra cruzada, vamos echándole un aplauso a este valiente, claro. ¿Vienes? Ándale, pues vamos a aprovechar, mis amigos. Damos las gracias a todas las personas que con su cooperación pues han hecho posible el término del Tapanco en Torín. Gracias a Antonio Castillo. Todo esto son cooperaciones en dólares. Ha cooperado con 100. Andrés Martínez, 100 dólares. A Melchor Castillo, 50 dólares. A Félix Pérez son 100 dólares. Gracias a Esteban Castillo, 60 dólares. A Donato Castillo le agradecemos 50 dólares. A Gabriel Arriaga, 100 dólares. A Jorge Robledo son 50 dólares. A Samantha y Sebastián Solís, 40 dólares. A Tachín Pérez, 50. A Osvaldo Robledo, 50 más. A Martín González, gracias, 50 dólares. A Teo Martínez, coopera con 50 dólares. A José Álvarez, son 100 dólares. A Miguel Acosta, está cooperando con 50. A Eric Flores, otros 50 más. A Artemio Álvarez, 60 dólares. A Jorge Álvarez, son 100 dólares. A Ricardo González, agradecemos 50 dólares. A usted, José Castillo, 50 más. A Toñín Castillo, 50. A el amigo Petro Martínez, su cooperación es de 60 dólares. Gracias a los amigos que están cooperando. La raza en Dallas, Texas, todo esto es cooperación de la gente que... A Nelson Castillo, 50 dólares. A Roberto Robledo, de New Jersey, está cooperando con otros 50 más. A Juan Luis de Robledo, de New Jersey, coopera con 50. A Chuy Torres, gracias, 40 dólares. A Agustino González, su cooperación es de 50. La raza de Montana, estamos agradeciendo a usted, Hugo Matamoro, está cooperando con 50 dólares. A Jerónimo Martín Hernández, 50 más. A Pedro Matamores Jr., coopera con 50 dólares. A Leonel Pérez, le agradecemos 50 dólares. A Leonel Torres, 50 más. Artemio Martínez son 30. A Guadalupe Torres, 30 dólares. A Enrique Álvarez, 30. A Juan Revilla son 30. A Daniel Pérez son 30 más. A la raza ya en Chicago, gracias. A Gardine de Torres, 100 dólares. A Carlos Matamoros, 100 dólares más. A Pedro Castillo son 100 dólares. A Marcos Pérez, 50. A Adolfo Castillo está cooperando con 30 dólares. Todo esto es la cooperación para hacer pues este palco donde hoy cómodamente estamos trabajando. Gracias a las personas que nos ayudaron a terminar este proyecto. Ya se terminará, ya que sin su cooperación no hubiera sido posible. Terminando, gracias a las personas de aquí de la comunidad que cooperaron con su trabajo también. Gracias de parte de la directiva, el señor Porfirio Castillo, Jaime Castillo y Roberto Flores, las personas que organizaron el trabajo, Andrés Martínez, Toño Castillo y Melchor Castillo. Gracias, todo esto es cooperación para hacer, bueno, pues ya este palco en donde hoy estamos trabajando. Se le ganan a Manuel Ara, ya le estaremos dando a Pablo. Manuel Ara es de Soledad, se llama... ¡La puerta! ¡Ahí lo tenemos, Manuel Ara! ¡El de Soledad, de verdad!
pies apalancándose bien de todo lo más nuevo que trae el señor Cuerda. Así se levanta, se defiende, aunque te pares hacia el frente inminable, hay que aguantarle los martillazos, los cambios que ya aborda Manuel Álvarez. Lo más nuevo que trae el Caripeo, póngale atención a esa criatura. Ahí lo tenemos trabajando bien a bien el día de hoy. Ya lo está neutralizando Manuel. El toro pierde la propiedad de Rancho El Peñasco, se llama Emperador. El de atrás que ya rapidito, es el día de hoy, se lo está fumando. Son los primeros lanzos, la terna del lanzador del paraíso. Lo tiene para pararse bien. El toro que obedece al pirón de la reata. Saber un poquitito hacia el centro del ruedo, un lazo más. Autoriza al jinete. Y con ese fuego suficiente vaya el campeonato Manuel Arco. Rone avanza, ahora sí. Tracción y su reata, dos dirección. Hacia el frente del toro. Tiene la bajada, sí señor, con la aprobación de Manuel Ara. A bordo de este emperador del Peñasco, los toros de Oscar Salinas. Pierna cruzada, vamos echándole un aplauso, sí señor, a este jinete. Allá para Filomeno, Carlito Proyecta Las Tejas, a César Acosta de parte de la familia Nava Costa, saludos cordiales de la raza de Ocampo, con la rueda de 100% potosino, claro, ahí se las vamos formando, mis amigos. Tienen más, son notas especiales, atención, prepárate, Juan. Está listo, vamos a ver, así regresa Martín, el Bucky Ball, en Las Tejas de Ocampo. ¿Está listo? Bueno, el cerrojo, abre la puerta y lo tenemos, primero más que salida, que tu brazo vuela, ahí está brotando. Del Martínez Ranger de Dallas, Texas. Enhorabuena, amigo Tom Martínez. Ahí está, una selección, tres ejemplares. Lo mismo jugando allá en la Unión Americana, en el circuito más impresionante del rodeo, PBR, o de los toros que recientemente traen desde por allá hasta Campo San Luis Potosí. Mis amigos, pues ahí es el juguete para Paco Suárez. Vamos a verlo trabajar. Espero que de Martínez de Rancho. Escuches esta canción. ¿Y dónde queda? Esa palanca de Paco Suárez. Hay que dominar este ejemplar de salida buena. Reparo lucido. Se lo están presentando. Martínez Rancho te lo estás acabando. Aunque el toro pierde, qué buena salida. Miren nomás, segundo aire. Ahí si empieza. Pues a bordo trae un jinete de los seguros. Los que siempre hacen las cosas bien. Ahí está, un curvazo. Yo como un recuerdo, le permito hacer un lazo más. ¿A qué torazo, amigos? ¿Qué por qué? De Don Tino Martín. Ahí está, generando un movimiento. Vamos a ver, amigos de a caballo. Se requiere un lazo. Yo como que recuerdo, será porque cartero bien hecho. Bajada buena, se echando bien aplausos, sí señor. ¿A qué toro? Evento a Eugenio Álvarez, todo esto son dólares. Nos vamos a ir por ahí rapidito para agradecerles a usted su cooperación. Es de 100 dólares. Vamos a estar ni más ni menos al pendiente por acá. Estamos comenzando. Así es que Carmelo Pérez está cooperando con 425 dólares. Gracias, Héctor Pérez, 400. A Cachín Pérez, 375. René Pérez, 175 dólares más. A Rubí Pérez le agradecemos 150. A Catalina Pérez, 40. A David Robledo, 250. A César Acosta, Cherulais, 150 dólares. A Marco Antonio Castillo, 150. A Pablo Castillo son 100 dólares. Todo esto es en dólares. Gracias. A Félix Nájera son 100, a Erasmo Nájera le agradecemos 100 más, a Artemio Martínez Ponce 100 dólares, a Dagoberto Matamoros 150, a Fermín Matamoros 100 dólares, a Andrés Martínez 200 dólares, gracias, a Johnny Robledo 100, a Gabriel Arriaga 150, a Artemio Álvarez 70, a Ricardo González 150, a Porfirio Castillo Ponce 100 dólares, a Rosalinda Pérez 200, a Aurora Pérez otros 200 más, a Efraín Robledo está cooperando el día de hoy con 100 dólares, gracias, a Filimón Álvarez 20 dólares, a Tacho Robledo 30, a Miguel Acosta 100, a Santos Hernández del Saucillo está cooperando con otros 100, muchísimas gracias. Ahora sí, la gente en Dallas, Texas, a Eugenio Álvarez 100 dólares, a dice por acá,
Monte Castillo 50, a Rafa Torres Acosta 200 dólares, a Jorge Álvarez son 100 dólares, gracias, a Melcho Castillo son 100 dólares, a Chuy Torres Acosta 150, a Gustavo Pérez 156, a Ángel Robledo 40, gracias, a Donato Castillo 50 dólares, a Rubén Castillo de Caña 100 dólares, a Felipe Álvarez son 65 dólares, gracias, a Oscar Vázquez Nájera 150 dólares, a Nancy Y, dice por acá, Sociapa, 65 dólares, gracias a José Robledo, 100 dólares, a Tifanio Castillo, 30, a Rubén Flores, 25, a Chano Hernández de San Vicente, 20 dólares, a Gil Hernández del Sermón Copero con 200 dólares, a Teodo Martínez, 300, a Flavio Torres, 50, a Silvio Castillo, 50 dólares, a Jesús Castillo, 100 dólares, gracias, a Manuel Castillo, la Mona Copero con 100 dólares más, a Chencho Pérez, 50, a Emelia Álvarez, 50 dólares, a Omar del Caucillo, Saúl Pérez está cooperando con 50 dólares. Más, le estamos agradeciendo bastante allá a la gente de San Antonio, Texas, a Félix Pérez el Güero, 500 dólares, a Jonathan Pérez, 400, a Scott Pérez, 175 dólares, a Antonio Hernández del Saucillo, 100 dólares, a José Hernández del Saucillo, otro 100, a Armando Hernández del Paraíso, son 100 dólares, a Ramiro Ortiguín, el Saucillo, 50, a Cowboy Rodríguez del Paraíso, son 100 dólares, gracias, a Fermín Ortega del Saucillo, 100 dólares más, a Gabriel Hernández, está pagando a los perteros del Carrizal de Guadalupe. Estamos agradeciendo, gracias a Pique Arriaga, pagan los toros de Agua del Medio, a Alfredo Torres, gracias, 100 dólares, a Martín Nájera en Brady, Texas, 150 dólares, gracias, a Felipe Torres en Cueco, 50 dólares más, a David Hernández Nájera en Brady, Texas, son 200 dólares, Arturo Cifuentes de la Barranca, 100 dólares, gracias, a Munda Pérez, 125 dólares, a Flor Castillo ya en Brady, Texas, 100 dólares, a Arturo García del Saucillo, son 100 dólares más, allá para Mayra Arroyo Pérez, 100 dólares, a Francisco Hernández, 30 dólares, a Esteban Nájera está cooperando con 140 dólares. Gracias a la gente de Houston, Texas, a Majo Ledesma Pérez 200, al Topo Ledesma Pérez son 100 dólares, a Beto Roblero 200, a Everardo Pérez 200 dólares, a Bola Pérez 200, a Josefina Pérez son 100 dólares, a Alfredo Rodríguez de Fusillo 200 dólares. Todo listo, ahí está la puerta abierta y lo tenemos. Es Johnny Robles, se llama el Mosco. Uno de Martínez Rancha apalancándose en cortito a las vueltas, ahí está, el tirón es grande, el toro que se defiende, cuidado, jinete ya se colocó, ya cayó, el aplauso fuerte para el toro, aplauso también para el jinete. A Salvador Pérez 100, allá para Pepe Sánchez de Allende está cooperando con 150 dólares, gracias, a Antonio Hernández del Potrero 200 dólares, a Edgardo Robledo 100 dólares, a Mateo Rodríguez 30 dólares, a Nacho Torres 60 dólares, a Amador Hernández son 100, a Francisco Castillo está cooperando con 50, gracias, a la gente Moma de Texas, el Maga de Allende cooperó con 50 dólares, a Tony Guillén de Golondrinas cooperó con 150 más, a El Papa también está cooperando con 100 dólares, Julio Hernández otros 100 dólares más, a Cayo Hernández del Paraíso 100 dólares, a Lupe Hernández son 60 dólares, a Ángel de la Torre de Morenos está cooperando con 50 dólares, a Anastasio Robledo son 100 dólares, a Elsa Robledo coopera con 60, a Lencho Robledo son 50, a este Robledo coopera con otros 30 más, a Cerillo Castillo del Hawái coopera con 150 dólares, gracias, Socorro Baena, su cooperación valiosa 50 dólares, a Susana Robledo 150 más, a Etzali Ledesma 50 dólares, a Tongo Banda del Paraíso 50, a Fernando Robledo le agradecemos 100 dólares, de Santos Baena son 50 dólares más, gracias a la gente allá en Chicago, a Edgardo Torres 100 dólares, a Epifanio Pérez otros 100 más, a Alfonso Ávila cooperó con 200 dólares, Toño Hernández cooperó con 50, al amigo Albino Espinosa cooperó con 30 dólares, la comisión del Huawei cooperando con 300 dólares, gracias a la raza en Montana, Daniel Pérez 250 dólares, Leonel Pérez 250 más, a Emilio Sánchez le agradecemos 300, a usted Jerónimo Hernández cooperó con 300 dólares, a Enrique Álvarez son 150, Perico Matamoros 100 dólares, gracias, a Agustín Jiménez de Nogales, cooperó con 100 dólares, a Mario Jiménez de Nogales, otros 100 dólares más, a Errol Tejalpan, cooperó con 100 dólares, a Juan Revilla 70 dólares, a Bernardino Baena de Morelos 50, a Pablo Castañeda de Morelos se está cooperando también con 50 dólares más, gracias a usted que con su cooperación hace posible estos eventos, se lo agradecemos bastante. Ahora sí, gracias a mis amigos de la banda. ¡No pienses! ¡Atención! ¡Todo listo! ¡Puerta! Es la última de las especiales donde estamos viendo el jinete de Sin Vázquez. Así mero, mi coronadito, el jinete Agustín Vázquez.
Ahí sigue, ¡éntale! Esa caída es peligrosa. Hay que estar bien pendientes. ¿Qué quieres que haga? Ojalá y no haya sino de consecuencias. Esa caída es de todo. Se deja caer de canto. Por si fuera poco, perdemos una riata. Vamos a asegurar otra riata más. Hay que asegurarla. Para que si tiene que regresar el toro, es el amigo lanzador, porque se puede ir pegado. Gracias a Dios, nuestros amigores, ¿cómo está Agustín Vázquez? Téngalo, Raya. Haz tu maleta y vete con él. A ver, ahora sí, para médicos, y mantenga al costado de su toro. Manténgalo, 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 Raya. Mantenga la Raya y si es posible, va para afuera. Ahora sí, vamos afuera. Si no es destino, más no pienses. Porque Agustín Vázquez acaba de dar un tremendo costalazo. Este jinete parecía todo dentro de lo normal. 12 de febrero tiene su caribeo. Saludos. Ahorita no me han faltado. Cuando voy a las cantinas, la banda me anda tocando. Y saludos a la gente del Puente Prieto de parte del Zapato. Saluditos. Allá la gente en Dallas, Texas, les saludamos. A la raza del campo que no pudo venir, todo listo, fuerza. Y ahora va saliendo en un bólido tremendo, haciendo levantamiento, los mismos que sostiene este valiente, los mismos que está emparejando el estilo de este participante de por allá de Corcovada. Logrando sacar el esfuerzo, logrando sacar la energía que traía este ejemplar Agavero del Peñasco. Un toro que de pronto se detiene. ¿Y qué espera? Estamos para poder preparar ya la bajada. Está lanzado, está asegurado, riata está traccionada. Momento por importante para su bajada. Le damos el aplauso. Ya no soy el ayudante. Hoy soy el que perdí la plaza. Carrizal, de atrás a Chuy, al compa Miguel le estamos saludando, sí. A la gente de Nogalitos también le estamos saludando, es el 20. Esto se ve bien complicado para el jinete Luis Mori. Póngale todas las ganas, Luis. Gracias a Toño Castillo, $100. Para que nos aguanten, mariachi, hay una lista de cooperaciones, aguántenos. A Toño Castillo, 100. Andrés Martínez, todos $100, aportando 100. A Melchor Castillo, 50. Félix Pérez, 100. Esteban Castillo, 60. Donato Castillo, 50. Gabriela Arriaga, 100. Jorge Robledo, 50. Samantha y Sebastián Solís, 40. A Tachín Pérez, 50. Osvaldo Romero, 50. A Martín González, 50. Le agradecemos también, enhorabuena, a Teo Martínez, 50. A José Álvarez, 100. A Miguel Acosta, 50. Gracias, Mr. Fritangas. A Eric Flores, 50. A Artemio Álvarez, 60. A Jorge Álvarez, 100. A Ricardo González, 50. A José Castillo, 50. A Toñín Castillo, 50. A Petro Martínez,
aportación de 60 dolaritos. Enhorabuena para estos amigos. También estamos agradeciendo, enhorabuena para la gente en Dallas, a Nelson Castillo, 50, a Roberto Romero en Nueva Jersey, 50, a Juan Luis Romero de Nueva Jersey, 50, a Chuy Torres, 40, a Faustino González, la aportación de 50. Gracias de antemano. Vámonos con música, continuamos. La música para todos y cada uno de ustedes, amigos. Viene la siguiente monta. Ya está el jinete Braulio Rodríguez intentando a bordo del Ángel Negro de Rancho Trébol. A la gente del Paso de San Antonio, de Parque del Zapato, todo listo, fuerza. Aquí los tenemos, todo el jinete. El último para la terna de La Concordia. Llámanos a vos. Pero conmigo no estás, como su rostro de nieve, el chiste. No se pudo, ese lazo. Tanto, tus palabras en el corazón las llevo. Vamos a intentar un segundo, el tono se presta. Creo que este se hace. Por confiar en tu trampa, cuídate. Como es una trampa. Eso es todo, le damos el aplauso. Vida, tu amor es una trampa maldita. Lista de Rancho Alegre. Vámonos con algo de música, seguimos saludándolos. Una vez que se ha presentado en su totalidad y de manera cabal el elenco artístico que se tenía hoy, estimado, y que esto ya está avanzando hacia la recta final. ¡Atención! ¡Todo está listo! La terna de Progreso, Pedrillo Iván, póngale todo el empeño en el terrorista de Rancho Alegre. La penúltima y una noche que se está extinguiendo. Ahí lo vamos a presentar. ¡Todo listo! ¡Fuerta! ¿Con qué violencia sale este general llamado terrorista? ¡Pedrillo bien pepeado! Está aguantando las vueltas que está surtiendo este ejemplar, el llamado terrorista de Rancho Alegre. Está poco a poco siendo controlado, siendo dominado por el jinete de Progreso, Pedrillo Iván. Cual debe de ser, lo logra controlar y lo logra avanzar. Listo para su bajada, bien pepenado. Con ese estilo. Ahí están dos direcciones y hecho el trabajo de la gente de los mazos. Ahí Benito Pedrillo, pero no, tan atorado, tan enganchado que hasta se le dificulta como zafarse. Insístale. Desafortunadamente como un resorte. Ay, Pedrillo, pero ¿cómo te fuiste a atornillar en ese toque? Así termina, le damos el aplauso. Todos invitados. Lavado en este rincón. Una noche de oro. Ya para despedirnos, agradeciendo de antemano a esta comisión organizadora, pues habernos invitado, y a toda la afición también por haber estado presente, por haber estado gustando de esta gran ocasión. Así transcurren los últimos minutos y pues vamos, muchos temas quedaron pendientes de poderle complacer, de poderle saludar. Y discúlpenos, pero vamos a sacar lo más que se pueda. Deseamos muchísima suerte. Otro jinete de Progreso. Todo listo, puerta. Aquí lo tenemos.
tenemos aliento de intensidad tremenda. De poder a poder, este toro de pronto se detiene. Esperábamos mucho más. Ahí anda en un segundo aire intentando derribarlo. Ya no lo consigue. Estamos en espera. Llegan los brazos, intenta. Ahí se asegura de esta manera para que tenga oportunidad ya de su bajada. Ahí está traccionada ya esa riata. Así terminamos, amigos, este jaripeo. Así concluimos. De antemano, muchísimas gracias. Mi gusto es las cámaras, el cuarto lugar corresponde para el jinete Giovanni Ortega, montando al toro general del Rancho Centenario. Ahí para que se reporte por este lado el ganador del cuarto lugar. El tercer lugar, Oscar Zárate, quien montara a toro Cuervillo de Rancho Trébol. Para usted corresponden 1,000 pesotes. Ganador del tercer lugar, Oscar Zárate, montando Cuervillo. Son 1,000 varos para usted. Para el segundo lugar, se los lleva Rodrigo de la Rosa, montando el Malboro de Rancho Alegre. Con 2,000 pesotes se le premia el segundo lugar. Rodrigo de la Rosa, reportarse también por acá de ese lado. Y el primer lugar corresponde al jinete Pedro Iván de Progreso, montando al toro terrorista de Rancho Alegre. Se apodera de 3,000 pesotes Pedrillo Iván, el de Progreso, montando a toro terrorista de Rancho Alegre. Así quedan las cosas, amigos, para que los jinetes que han